En Cuba, entre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, la pesca del bonito es una cuestión de reputación, de principios, de moral. Hoy, seis experimentados capitanes de barcos atuneros se enfrentan en un torneo sin precedentes. Es la pesca más dura que he conocido en el mundo. Estos señores pescan desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin parar. El torneo de Guincho. El capitán Linares es el campeón en Cuba de este arte de la pesca. Mi nombre es Crescencio Reyes. Mi embarcación es Cayo Largo 66. Tendrá que enfrentarse al capitán Luis, su principal contrincante. Usted es un p***. Una rivalidad que existe desde la infancia. ¿Eres mío, chaval? Vete. Yo y Linares somos grandes amigos, porque siempre está en la coloca de que Linares coge más que yo, pero Linares somos grandes amigos. De muchachos, sí, del mismo barrio de la Puntilla. El lugar se lo voy a llevar Luis Martínez. Ah, sí, Luis Martínez, vamos a verlo. ¿Linares? No, no puede ser Linares. ¡Sí! Bien, vamos a ver quién se la lleva. Linares, que es mi amigo, también es un personaje increíble, ha ganado varias veces el galardón del mejor pescador del país. Celestino. Todos los pescadores bonitos que estamos aquí en esta zona, aquí de Pinar del Río, nos conocemos y los queremos como hermanos.